cuidado, hermano, estás cubierto de Bifrost. ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! Yggdrasil, cuánto tiempo. Había olvidado lo hermoso que es. Tyr, ¿en tus viajes oíste alguna vez hablar a los gigantes sobre Loki? Lo siento, pero no me suena ese nombre. Los gigantes son... eran gente muy reservada. Tiene sentido. Quizá cuando descanse... casa en un árbol. Señor T, ¿sigue con vida? ¿Yo? Podría... Vale. Solo está cansado. Le prometí comida y una habitación para descansar. Claro, ¿cómo? Bueno, algo podremos apañar. Adelante, por favor. Ahora vamos. ¿Y podemos hablar de lo que vamos a hacer? Tenemos muchas cosas en que pensar. Mañana hablamos. Ah, vale. Por la mañana. ¡Calma, calma! ¡Yep! Mucho mejor, gracias. ¿Ves? Descansa, Tyr. Yo me voy a dormir. Mañana será un gran día. A ver, Tyr. Parece que tengo una promesa que cumplir. Vamos a acomodarte, ¿de acuerdo? Sigue, por favor. ¡Eh! ¡Echa un ojo a lo que tenemos por aquí! Seguro que no interrumpimos nada. Preparo la habitación. Necesitaré algo de tiempo para construir una cama para alguien de tu tamaño. No te tomes ninguna molestia por mí. Tener demasiado espacio me altera. ¿Hay algún escobero por aquí? Sí, pero es donde guardo las escobas. No necesito más. A decir verdad, no soportaría otra cosa. Pues nada. ¿Y algo de comida? No te preocupes. ¿Tienes algo de bizcocho? ¿Bizcocho? Me vale cualquier tipo de galleta marinera. ¿Con una pizca de sal? Vale. Veré lo que encuentro. Tienes algo de escoria de tu tierra, ¿no? ¡Dámela! Y te haré algún apaño. Seguro que están en la defensa. Echaré un vistazo. ¿Con quién esto se ha quedado, Tyr? Pues como se suele decir en mi pueblo, las ha pasado canutas. Como todos nosotros. Vaya, estás hecho todo un filósofo. ¿Eso es? Oh. Oh. Gracias por traérmelo. Al menos aquí los ingenieros no le pueden echar la zarpa.
Puede que duerma esta noche. Dormir de verdad, como un hombre libre, sin la mirada del Padre Supremo sobre mí. ¿En qué piensas, hermano? Estoy pensando que quiero que las cosas sean como antes. Bueno, a mí me gustaría volver a trepar un árbol, pero ya no es posible. Ojalá Atreus no fuese tan inquieto. Me preocupa mucho. Lo sé, hermano. Pero controlarlo no evitará que se ponga en peligro. El chico quiere aprender a base de cometer errores. Y odio decirlo, pero Tyr podría ser uno de ellos. Nunca he visto un hombre tan destrozado. Su dolor es reciente. Tú esperas demasiado. Sí, quizá. Lástima que Freya aún quiera matarte. Creo que nos vendría bien como aliada. Eso no es posible. No, supongo que no. No te duermes. ¡Ah! No puedes aparecer así. Hay algo que tengo que hacer en Midgard. ¿Cómo? ¿Sin mí? Creí que éramos compañeros. Lo somos, pero no estaba seguro de que quisieras venir. Voy a visitar a una vieja amiga. Ah, aunque quizás sea mejor no hacerlo, teniendo en cuenta que está decidida a matarte. No lo haría. Mira, creo que es genial que veas lo positivo de la gente, de verdad. Y quiero que continúes haciéndolo, pero para ello no tienen que matarte. Pero la necesitamos. Habrá que arriesgarse. ¿Seguro? Puedo proponer una alternativa, una mucho menos arriesgada, pero que podría daros alguna respuesta. ¿De qué estás hablando? Tengo un viejo amigo al que hace tiempo que no veo. Un amigo gigante. ¿Jormungand? ¿Lo encontraste? ¿Por qué no lo visitamos? Os pilla de camino hacia la diosa vengativa que os quiere matar. Así que tendréis tiempo de cambiar de opinión y no ir. Entonces, ¿sabes dónde vive Freya? No, no. O sea, sí, pero... Mira, hablemos primero con la serpiente y yo nos llevaré a ver a Freya. ¿Qué os parece?